Para mí es un gusto poder estar por primera vez en Colombia y en Medellín. Ya como me han presentado, se dan cuenta de mi acento que soy argentino. Nadie es perfecto, ¿no? Lo que me salva es que soy de Córdoba. Por eso estoy trabajando en la Universidad Católica de Córdoba después de haber estado 15 años en el Observatorio del Vaticano, de los cual 9 como director. Ha sido una gran experiencia, he aprendido mucho. Le pasé el mando, digámoslo así, al nuevo director, al hermano Consolmagno, en una audiencia con el Papa Francisco, y aquí estoy empezando una nueva etapa con nuevos desafíos aquí en Argentina y aquí también en Colombia. Yo quiero agradecerle al doctor Jorge Bueno, que es director del Instituto Colombiano de Astrobiología, que me ha invitado a venir a Colombia, al Parque Explora, por esta tarde que pasamos juntos, esta conversación. Y también me da gusto saber que en el Planetario hay un grupo de astrobiología. Y sobre esto se va a tratar el tema de mi charla. Vamos a tratar de decir algo sobre la búsqueda de vida inteligente en el universo. ¿Por qué entonces la Iglesia Católica se interesa en astrobiología? Bueno, porque presenta nuevos desafíos y nuevas fronteras para la ciencia, la filosofía y la religión. El diálogo interdisciplinar no debería ser una actividad que se reduzca a unos pocos expertos, sino que la escuela, me da gusto ver que hay tantos jóvenes aquí, debería ser el espacio donde las nuevas generaciones se ejercitan en un diálogo que los prepara para abordar temas importantes y profundamente humanos desde una perspectiva interdisciplinar. Hay diversos modos de abordar la realidad. ¿Por qué la vida inteligente extraterrestre es tan fascinante? Yo me hice el trabajo de hacer una lista de estos temas, señalando algunas películas de ciencia ficción, no todas, seguramente ustedes conocen otras que yo no he puesto en esta lista. Bueno, es interesante porque nos hace preguntarnos si estamos solos en el universo, si este es el único momento y el único lugar en el universo donde la vida ha evolucionado en inteligencia. Por ejemplo, en la película Contact, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, veo que muchos jóvenes a lo mejor no recuerdan esa película, la lucha mítica entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, como en la Guerra de las Galaxias, la esperanza de vida después de la muerte, como en Contact y recientemente Interstellar, que a lo mejor han visto. Se habla también en estas películas de revelación divina, de ángeles, de personas que son llevadas a los cielos, etc. Se trata también, en muchas de estas películas, de la intervención de mediadores de un mundo lejano. Se entrega mensajes morales que despiertan la conciencia de los humanos. Hago un paréntesis, porque a veces pensamos que puede llegar una amenaza de los extraterrestres y nos olvidamos que nosotros mismos podemos ser esa amenaza. Cuando nosotros no cuidamos de la Tierra, cuando no cuidamos de los recursos, nosotros mismos somos una amenaza. Y muchas veces se dan conflictos entre la humanidad, en estas películas de ciencia ficción, y otras civilizaciones extraterrestres. Esto nos ayuda a reflexionar también qué es una civilización.
A veces los conflictos se dan porque se dan guerras y luchas entre modos distintos de concebir una civilización. Y esto hoy es particularmente importante con todos los desafíos que nos presenta el mundo interreligioso. El mundo occidental, el mundo, al menos una parte del mundo islámico, como sería un error de parte nuestra poner todo el mundo islámico en una sola categoría, como poner todo el mundo occidental en una sola categoría. Como ven, estos son temas muy humanos, muy profundos, y que de algún modo la astrobiología y la búsqueda de vida inteligente trata. Los seres humanos nos hemos hecho estas preguntas fundamentales desde siempre. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Los astrónomos somos también seres humanos, no venimos de Marte, somos parte de la humanidad. Y esa parte de la humanidad que son los astrónomos usan los telescopios. Este es Kitt Peak, el Observatorio Nacional de Estados Unidos en Arizona, que se encuentra dentro de una reserva de los Todojono Odam, este pueblo originario de Arizona. Y en el tratado que firmaron con el gobierno de Estados Unidos, está escrito en inglés y en la lengua de ellos, no hay una palabra para definir o llamar a los astrónomos. Los llaman los hombres de los ojos largos. Y esos somos nosotros, digamos, los astrónomos. Somos los hombres y mujeres de ojos largos. Y los telescopios nos ayudan a penetrar, a estudiar, a observar el universo distante. Aquí está el Telescopio Vaticano en Arizona, un radiotelescopio en Mount Graham, la misma montaña, y el LBT, el Large Binocular Telescope, un telescopio binocular con dos espejos cada uno, de 8 metros 40 de diámetro. Para darnos una idea de las dimensiones, aquí vemos uno de los espejos del LBT que es transportado a la cima de la montaña. Hay otros proyectos, por ejemplo, de Giant Magellan Telescope, que son 7 espejos de 8 metros de diámetro. Aquí ven lo que sería este telescopio con sus espejos comparados con un, en Argentina decimos estacionamiento, aquí me parece que se dice parqueadero, gracias. Este es uno de los grandes proyectos europeos de European Extreme Large Telescope, que el proyecto va a ser un telescopio con un espejo de 40 metros. ¿Para qué los astrónomos quieren estos grandes telescopios? En parte somos como niños, y cuando más grandes son los juguetes, más contentos estamos. Pero rápidamente digo, porque esto va a ser después importante, uno, no el único, uno de los objetivos de estos grandes instrumentos es observar planetas semejantes a la Tierra y poder observar, analizar el espectro de la atmósfera que podrían tener estos planetas y ver si hay signos de vida en esa atmósfera. Este es uno de los objetivos de estos grandes proyectos, de estos grandes telescopios. Si tuviéramos un cartero cósmico que nos trae la correspondencia, ahora ya casi no recibimos carta, todo es email, WhatsApp, ¿cómo le diríamos? ¿Dónde estamos? Bueno, nosotros somos el tercer planeta del sistema solar. El Sol es uno de los cientos miles de millones de estrellas que forman la Vía Láctea. La Vía Láctea forma parte del grupo local de las galaxias, alrededor de 40. Andrómeda es la galaxia más cercana, espiral, a la nuestra. Está apenas a 2 millones de años luz. Todo esto forma parte de un supercúmulo de galaxias con cientos de miles de galaxias. Podemos decir rápidamente que la mejor explicación científica que nos permite entender la evolución desde los primeros átomos hasta la formación de estrellas, galaxias, planetas, es la teoría del Big Bang. Hoy no tengo tiempo para explicar en detalle, pero sí es suficiente decir que hay evidencia
observacional que confirma esta teoría, que vivimos en un universo que es de alrededor 13.700 millones de años, que se expande y que se expande aceleradamente. ¿14.000 millones de años son tantos? Entonces, para dar una idea de la edad del universo, podemos pensar que este instante en el que estamos aquí es el último instante del 31 de diciembre. En este calendario, el 1 de enero ocurrió el Big Bang, se origina el universo. En el mes de febrero se forma la Vía Láctea. Alrededor del 3 de septiembre se forma la Tierra. Y en este calendario, un segundo corresponde a 400 años. Hace aproximadamente 400 años, Galileo, que es como el patriarca de todos nosotros los astrónomos, observó a punto del telescopio, por primera vez, hacia Júpiter, las lunas de Júpiter, la superficie de la Luna, hace 400 años. Entonces, rápidamente, se formaron los primeros átomos, las primeras estrellas, se produce un reciclaje de gas y estrellas, se forman otras generaciones de estrellas. De esa segunda generación se forman planetas semejantes a la Tierra y ahí surge la vida y la vida inteligente. Esperemos, ¿no? El universo está compuesto, esto es solo para completar la idea del universo, de alrededor de un 4 o 5% de átomos, los átomos de nuestro cuerpo, los átomos de esta computadora, los átomos de las estrellas, de los planetas, del gas en las galaxias. El 73% es energía oscura. Si después hay alguno que se interese, puedo decir algo más en las preguntas. Y también está lo que se llama la materia oscura fría, que corresponde a un 23%. Todo esto es el universo conocido. Vivimos en un universo de 100.000 millones de galaxias. Si dividimos la población mundial, digamos, el número de galaxias en el universo por la población mundial, que es cerca de alrededor de 7.000 millones de personas, a cada uno de nosotros nos toca 14 galaxias para estudiar. A los jóvenes, si están pensando en ser astrónomos, sepan que hay 14 galaxias para estudiar. Cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas. Hay tantas estrellas en el universo como arenas en todas las playas de la Tierra. Repito, hay tantas estrellas en el universo como granos de arena en todas las playas de la Tierra. No conozco las playas de Colombia, pero imagino que serán muy lindas. La próxima vez que vayan a la playa, se acuerdan de esta conferencia de la astrobiología, tomen un grano de arena y piensen, esto es una estrella. Y esta estrella podría tener otros planetas, como nuestro sistema solar. Basta saber que en los lugares donde podemos buscar vida es en Marte, en las lunas de Júpiter, de Saturno, etc. Hace alrededor de 20 años se descubrió el primer exoplaneta, o planetas extrasolares. Son aquellos planetas que giran alrededor de otras estrellas. Hace 2 o 3 meses el número confirmado era de 1593. Esto cambia día a día. Y para la misión Kepler de la NASA, el número de candidatos confirmado es alrededor de 3.751. Y este, repito, posiblemente estos números no están actualizados, van cambiando día a día con las observaciones. En este esquema está la distancia a la estrella y la masa del planeta. Aquí está la Tierra, aquí está Júpiter. Una cosa que no está de nuevo actualizado este diagrama, pero es suficiente para darnos cuenta que la mayoría de los planetas descubiertos son como Júpiter o más grandes que Júpiter. Esto es perfectamente razonable porque los planetas más grandes son los que más vamos a observar, detectar con mayor facilidad.
En cambio, son pocos, muy pocos los planetas de la Tierra, semejantes a la Tierra, aunque hemos hecho progreso en esto. La otra cosa que le quiero hacer notar, los planetas como Júpiter y Saturno no están cerca del Sol, están lejos. En otros sistemas estelares, estos planetas grandes, gigantes, están muy cerca de la estrella. Hay sistemas estelares distintos que en su formación, digamos, con estos planetas jovianos, como se llaman, muy cercanos a la estrella. Eso significa que hay que rever nuestra comprensión de la formación de los planetas. Bueno, Kepler es la misión de NASA que tiene como objetivo observar estos planetas extrasolares. El más cercano que se ha descubierto, al menos que yo conozca, está en la estrella Alfa Centauri, que es una estrella doble, y en la estrella Alfa Centauri B está este planeta, que está alrededor de 4 años luz de distancia de nosotros. Esto muestra, de nuevo, la variedad de planetas. Aquí está Júpiter. Como ven, hay planetas que son más grandes que Júpiter, otros semejantes a Júpiter. Aquí está la Tierra, y como ven, hay otros planetas de dimensiones semejantes a la Tierra. Hay otro tipo de planeta que nosotros no tenemos en nuestro sistema solar que se llaman supertierras, que son más grandes que nuestra Tierra. Otro concepto importante para tener presente es el concepto de zona habitable. Es decir, es esa región del espacio en el cual es posible la vida. Por ejemplo, que el agua existe en estado líquido, como sucede con la Tierra. Esta zona habitable, en una estrella más grande que el Sol, que es más caliente, va a estar más lejana, porque si el planeta, la zona habitable, no puede estar más cerca del Sol, porque, de la estrella, porque es muy caliente. Y para una estrella más fría que el Sol, va a estar más cercana a la estrella. En julio se descubrió Kepler-186f, que es muy semejante a la Tierra y que además se encuentra en la zona de habitabilidad. Eso ha sido la gran noticia. Como les dije antes, esto muestra el espectro de un planeta como Venus, un planeta como la Tierra y un planeta como Marte. Utilizando en el futuro grandes telescopios, vamos a poder identificar en algunos planetas terrestres si hay atmósfera semejante a la Tierra o a Venus o a Marte. Como pueden imaginar, si hubiera un planeta que tiene una composición química semejante a la Tierra, es muy posible que exista la vida. ¿Cuántas civilizaciones hay en el universo? Esto se puede cuantificar de algún modo, aunque no voy a dar el número de probabilidad. Lo que quiero indicar con esto es que hay muchos factores que intervienen, de los cuales no conocemos. Entonces, el número de civilizaciones con las que podríamos comunicar, este es el punto, con las que podríamos comunicar, depende del número total de planetas habitables en nuestra galaxia, o sea, que estén en esa zona de habitabilidad. De esa fracción de planetas que podrían hospitar la vida, algunos podrían tener vida, no sabemos, algo entre 0 y 1. De esa fracción de planetas que tienen vida, en algún momento podría haber habido una civilización. O existe todavía o desapareció. No sabemos tampoco cuál es ese número. Tengamos presente que la edad de la Tierra es de 4.000 millones de años y, digamos, el Homo sapiens tendrá 100.000, 200.000 años. Bueno, de esas civilizaciones existentes, ¿cuáles son las que actualmente son existentes? Es decir, que podrían sobrevivir a un largo periodo. Como ven, son todos factores de los cuales no conocemos el valor. De todos modos, podemos pensar que en un universo de 100.000 millones de galaxias, con 100.000 millones de estrellas, en algún lado puede, cada una de las galaxias,
en algún lado se puede desarrollar la vida. Una palabra sobre la astrobiología, que aborda tres cuestiones fundamentales. ¿Cómo comienza y evoluciona la vida? ¿Si hay vida en otros lugares del universo? ¿Y cuál es el futuro también de la vida en la Tierra y más allá de la Tierra? Se interesa entonces de la búsqueda de planetas que podrían ser potencialmente habitados fuera de nuestro sistema solar, de la exploración de planetas del sistema solar, nuestro sistema solar con sus lunas, y también se ocupa de investigar lo que sucede en un laboratorio o en el campo. En el campo, digamos, puede ser en zonas de la Tierra donde existen formas muy extremas de vida, o en Marte o en las lunas de Júpiter o Saturno. Y también estudia el potencial que tiene la vida para adaptarse a los desafíos del futuro, tanto en la Tierra como en el espacio. Esta es la parte más difícil, que hace uso de la física, de la química, de la astronomía, de la biología molecular, la ecología, la ciencia planetaria, la geografía, la geología. Como ven, hay pocas personas en el mundo que pueden ser expertos en todas estas cosas. Por lo tanto, se necesita colaborar. La Academia Pontificia de la Ciencia está en el Vaticano. El Papa, todos los papas, sobre todo de Pío XI, han nombrado científicos, expertos en distintos campos de las ciencias naturales, que se reúnen cada 2 años. El director del Observatorio Vaticano es miembro de la Academia, yo lo fui por ese motivo, y es justamente el lugar más apropiado para organizar una semana de estudio, un congreso sobre astrobiología, porque hay expertos en distintas disciplinas, ¿no? Yo encuentro en las palabras del Cardenal Layolo, que fue el que introdujo el congreso en el Vaticano, una muy buena defensa de lo que es la astrobiología. Yo les pido que consideren bien lo siguiente. Estamos hablando de astrobiología, una disciplina de frontera, un congreso con los expertos en el campo de la astrobiología, en donde se discute el origen de la vida, cómo surgió, el futuro de la vida en la Tierra y en el espacio, se discute la posibilidad de comunicar vida, de comunicar con otras formas de vida inteligente, y todo eso se hace en el corazón de la Iglesia Católica, en el Vaticano. No se hace más sobre Marte, sino en el corazón de la Iglesia Católica. Digo esto porque muestra cuánto importante es la ciencia para la Iglesia Católica. Más que con palabras, es con gesto que se hacen estas cosas. Y este congreso es un gesto en este sentido. Leo rápidamente lo que dijo el Cardenal Layolo. La astrobiología es un sector que requiere el conocimiento científico más profundo, así como el uso de técnicas de investigación altamente sofisticadas, ya que a menudo significa proceder sobre la base de escasa evidencia y hacer suposiciones que requieren la verificación estricta. Significa recurrir a resultados basados en aspectos extremos de la posibilidad de la vida en la Tierra y estudiar cómo verificar su presencia en otros planetas o exoplanetas. Esto significa estudiar al límite si y cómo podrían verificarse la existencia de formas de inteligencia extraterrestre y cómo ponerse en contacto con ellos. Esta es una tarea que requiere de integridad científica. La astrobiología es un caso intenso e indispensable de una amplia investigación multidisciplinaria. En la investigación, al científico también se le debe permitir la posibilidad de caminar por senderos que no siempre conducen a resultados positivos. Es muy lindo lo que dice el Cardenal Layolo. Entre otras cosas, no es que los científicos podemos descubrir cada día algo nuevo. Necesitamos tiempo, necesitamos paciencia y también el apoyo de todos ustedes. Y especialmente en una ciencia como la astrobiología. Bueno, esto tuvo gran repercusión en los medios. Time
la revista Time, The Washington Post, When E.T. Found the Pope, cuando el Papa, cuando E.T. llama al Papa, USA Today y ABC News. Tuvo un gran impacto, por las mismas razones por las cuales le decía que la vida inteligente tiene una gran fascinación en todos nosotros. Los temas que tratamos en ese congreso fueron el origen de la vida, la habitabilidad en el tiempo, vida, relación entre vida y ambiente, búsqueda de vida, formación de planetas extrasolares y la inteligencia extraterrestre. Yo menciono aquí algunas de las conclusiones de este congreso. Bueno, se habló de los orígenes de la vida y el entorno en el que la vida apareció. Estos temas sobre el origen de la vida y el entorno, el ambiente, siguen escapando a nuestra comprensión. O sea, no se llegó a un resultado definitivo o concreto. Aunque la vida no apareció en Marte, sus rocas antiguas podrían mostrar rastro del ambiente prebiótico que existía, o sea, las condiciones anteriores a la vida. Esto fue antes del último resultado que ha encontrado la NASA, que ha hecho público de evidencia de agua en Marte. La vida tiene una sorprendente capacidad de adaptación a los ambientes más extremos del planeta, por ejemplo, en el desierto de Atacama o en la corteza terrestre. Una forma de vida basada en el metano o el etano líquido en lugar de agua puede ser posible. Los científicos reunidos recomiendan la exploración de varios destinos en nuestro sistema solar, en aquellos lugares que podrían albergar la vida o la química prebiótica de gran importancia para el origen de la vida, como Marte, Europa y Titán, que son Europa, una luna de Júpiter, y Titán de Saturno. Más investigación debe centrarse en los biosignatures, estos signos de vida que pueden estar en la atmósfera de otros planetas. SETI, posiblemente ustedes han escuchado hablar de este programa, de este instituto de búsqueda de vida inteligente, entre otros participantes estaba Jill Tarter, que es la directora que ha inspirado esta búsqueda, debe ser alentado y apoyado. Y después esto es interesante lo que dijeron. Para los programas de astrobiólogos se sugieren cross activities, es decir, que un biólogo vaya de su laboratorio o su barco de biología marina a trabajar con un astrónomo en un observatorio, en un telescopio. Y por otra parte, que el astrónomo que se ocupa o que tiene interés de astrobiología vaya, por ejemplo, en un barco de biólogos marinos o vaya a un laboratorio a trabajar con los biólogos. Esto da una perspectiva distinta a estos estudios. Nosotros publicamos los resultados, los trabajos en este libro de la Cambridge University Press, y la idea fue de publicar esto en un lenguaje accesible, no sé si alcanzamos el resultado, pero la idea fue eso, de un lenguaje similar, por ejemplo, a Scientific American, para dar a conocer justamente estos resultados, que no termine en un círculo pequeño de expertos. Sarah Seeger, que es una famosa experta en exoplanetas, sostiene y ha escrito en su trabajo, cuando y si encontraremos que otras tierras son comunes y veremos que en alguno de estos planetas hay señales de vida, entonces habremos finalmente completado la revolución copernicana, un cambio definitivo y conceptual de la Tierra y de la humanidad, lejos del centro del universo. La detección y caracterización de mundos habitables son la promesa y la esperanza de la búsqueda de planetas extrasolares. El descubrimiento de la vida y de vida inteligente será en la nueva revolución copernicana. Bueno, yo me he vuelto, no sé si tristemente célebre, por algunas declaraciones que hice en el diario oficial del Vaticano, que es el Observatorio Romano, ¿no? Dije, el extraterrestre puede ser mi hermano. Después, en todo caso, explico un poco más.
Pero yo no estoy diciendo nada nuevo, honestamente. Ya la idea de otros mundos, de vida en otros mundos, viene de los griegos. Y más recientemente, otro jesuita, el padre Angelo Secchi, italiano, uno de los padres de la astrofísica moderna. Los astrónomos decimos que somos astrónomos, pero en realidad somos astrofísicos. Él observó 4.000 estrellas, el espectro de las estrellas, y las clasificó. Bueno, él ya sostenía estas cosas de vida en otras estrellas, en otros planetas. Decía el padre Secchi, ¿qué pensar de estas estrellas que son sin duda como nuestro Sol? Centros de luz, de calor y de actividad, destinados como él para mantener viva una gran cantidad de criaturas de todo tipo. A nosotros nos parece absurdo pensar que estas vastas regiones estén deshabitadas, como los desiertos. Deben ser habitadas por seres inteligentes, dotados de razón, capaces de conocer, amar y honrar a su Creador. Y tal vez estos habitantes de la estrella son más leales que nosotros a los deberes de gratitud hacia aquel que los sacó de la nada. Esto está escrito en el libro Sobre el Sol en 1870. Aquí hay otro texto similar, lo voy a saltear. Y dice también el padre de Secchi en el libro Sobre las Estrellas. La vida llena el universo y con la vida va asociada a la inteligencia. Así como abundan seres inferiores a nosotros, es posible que en otras condiciones existan seres inmensamente más capaces que nosotros. El padre Secchi, 1877. ¿Cuáles son entonces algunos de los desafíos a la teología que podría presentar la astrobiología? Un potencial descubrimiento de vida extraterrestre podría cuestionar los siguientes principios básicos del cristianismo: la unidad y la centralidad de la raza humana, singularidad de la encarnación y el cristocentrismo, el pecado original, la redención cristiana. ¿Cómo podríamos responder o reconsiderar la doctrina cristiana? Dice un teólogo de formación, que tiene también formación de astrónomo, Tanze Lanitti, él escribe, cuando habla sobre la vida en otros mundos, dice: la última palabra sobre la cuestión de vida extraterrestre no debe venir de la teología, sino de la ciencia. La existencia de vida inteligente en otros planetas fuera de la Tierra no es ni necesaria ni está excluida por argumentos teológicos. Para la teología, como para toda la humanidad, lo único que podemos hacer es esperar pacientemente. De nuevo, paciencia. Tenemos que ser pacientes. Y yo agrego, lo único que podemos hacer es esperar pacientemente que Dios nos sorprenda, porque Él es el que vio que todo lo que había hecho era muy bueno, es lo que dice el libro de la Génesis. Sabiendo que Él es la primera y la última palabra, la final. Yo voy a hacer un poco de publicidad ahora, pero no es tanto, porque a veces la gente queda sorprendida, ¿no? ¿Cómo puede ser que exista un observatorio astronómico del Vaticano? Y nos olvidamos que también en muchas universidades católicas. Yo he estudiado también en una universidad nacional. Yo ahora estoy trabajando en una universidad católica, pero mi formación académica es de una universidad estatal. Estudié astronomía en la Universidad Nacional de Córdoba, hice el doctorado de astronomía en la Universidad del Estado de Padua, en Italia, y me encontré muy bien en una universidad nacional y estatal. Pero cito algunas palabras de Benedicto XVI y después de Francisco, que pueden ayudarnos a todos, aun los que no son católicos. Benedicto XVI le estaba hablando a estudiantes del mundo católico y por lo tanto, bueno, dice algunas cosas que están orientadas a los estudiantes católicos, pero yo creo que son válidas para muchos de nosotros. Siempre hay un panorama más amplio.
más allá de las materias concretas que ustedes estudian y de las diferentes habilidades que aprenden. Siempre hay un horizonte más amplio. La ciencia solo ofrece una perspectiva de ese horizonte, una visión de ese horizonte, de ese mundo más grande. No es la única visión. Y les dice también, pero recuerden siempre que todos los temas a estudiar son parte de un panorama más amplio. Nunca se vuelvan estrechos. Eso es un mal que lleva al fundamentalismo religioso y al cientismo o fundamentalismo científico. El que no está abierto a la novedad, novedad sentido, entendido en sentido positivo, no en sentido de moda. El que es estrecho de mente no va a entender esto. El mundo necesita buenos científicos. No dice la Iglesia Católica, dice el mundo necesita buenos científicos. Pero una perspectiva científica se vuelve peligrosamente estrecha si ignora la dimensión religiosa y ética de la vida. Al igual que la religión se convierte en limitada si rechaza la legítima contribución de la ciencia a nuestra comprensión del mundo. La ciencia, la biología, la astronomía, la astrobiología, ofrecen una comprensión del mundo que la religión no puede rechazar. Del mismo modo, dice el Papa, los científicos que rechazan una visión religiosa y ética también caen en este fundamentalismo. Ya con el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium señaló algunos aspectos que muestran la importancia de la ciencia en la Iglesia Católica. La evangelización, dice, también implica un camino de diálogo, el diálogo con las culturas y con las ciencias. La Iglesia habla desde la luz que le ofrece la fe. Y se puede enriquecer a los que no creen e invita a la razón a ampliar sus perspectivas. La Iglesia propone otro camino que exige una síntesis entre un uso responsable de las metodologías propias de las ciencias empíricas, la ciencia tiene su método, su lenguaje, y otros saberes como el de la filosofía, la teología y la misma fe. La fe no le tiene miedo a la razón, al contrario, la busca y confía en ella, porque la luz de la razón y de la fe provienen ambas de Dios y no pueden contradecirse entre sí. La Iglesia Católica no le tiene miedo a la ciencia. Repito, la Iglesia Católica no le tiene miedo a la ciencia. Por este motivo, por lo que dice el Papa, no lo dice José Funes, lo dice el Papa Francisco. Es muy importante eso. No debemos vivir con miedo de la razón. Y la Iglesia no tiene miedo a los resultados de la ciencia. La Iglesia no pretende detener el admirable progreso de las ciencias, al contrario, se alegra incluso disfruta, se divierte, se entretiene, reconociendo el enorme potencial que Dios ha dado a la mente humana. Cuando el desarrollo de las ciencias, manteniéndose con rigor académico en el campo de su objeto específico, vuelve evidente una determinada conclusión que la razón no puede negar, la fe no la contradice. Los creyentes tampoco pueden pretender que una opinión científica que les agrada y que ni siquiera ha sido suficientemente comprobada adquiera el peso de un dogma de fe. Pero en ocasiones algunos científicos van más allá del objeto formal de su disciplina y se extralimitan con afirmaciones o conclusiones que exceden el campo de la propia ciencia. En ese caso, no es la razón lo que se propone, sino una determinada ideología que cierra el camino a un diálogo auténtico, pacífico y fructífero. Es más o menos, en otras palabras, lo que decía Benedicto, ¿no? La ideología nos lleva al fundamentalismo. Y ese fundamentalismo lo podemos encontrar en lo científico, en el mundo de la ciencia y también en el mundo religioso.
Bueno, con esto termino aquí y creo que estoy muy bien con el tiempo, me parece. Por lo tanto, podemos dar espacio a las preguntas. ¿Cómo funciona? Se acercan ahí, creo. Buenas noches. Bueno, primero una reflexión sobre una afirmación que vi hace como 4 diapositivas, y es que está esta idea de que la astrobiología puede obligar una revisión de la doctrina cristiana, pero yo no entiendo en realidad esa afirmación cuando en realidad la doctrina cristiana debió haberse reformado desde el tiempo de Darwin y no lo hizo. O sea, la biología, la medicina, la psicología y la neurología moderna deben haber hecho reformar completamente la doctrina cristiana y no se reformó. Entonces yo creo que la astrobiología tampoco va a hacer nada. Y tenía algo como para preguntarle a usted que es, digamos, que estudió teología, y es por qué dentro de los puntos de las cosas que se pueden reformar no se pone en consideración también el monoteísmo. Es decir, si existen otras civilizaciones, ¿por qué íbamos a creer que hubieran escogido uno como un número mágico? ¿Por qué no 2, 3, 1 millón? O por ejemplo, yo que soy ceroteísta, ¿cierto? Es decir, la idea de que sea uno solo me parece muy arbitraria, y en el contexto de la astrobiología es un poco cerrada de mente desde mi punto de vista. Gracias. Gracias por las preguntas. Es cierto, la cuestión del monoteísmo podría entrar también. En el fondo no es nada nuevo lo que presentaría la astrobiología, porque ya ha sucedido esto. Estos problemas, algunos de estos, yo he señalado, son desafíos, yo pondría así. No es que la doctrina cristiana se puede reformular siempre, podemos comprenderla mejor. No es una cosa intocable. Una cosa es el dogma, que no cambia, y otra cosa es nuestra comprensión del dogma, que cambia con el tiempo. Un ejemplo, Galileo. Gracias a Galileo Galilei, comprendemos mejor la lectura de la Biblia. Cuando Galileo nos dice que la Biblia nos enseña cómo se va al cielo y cómo los cielos van, no como los cielos van, es decir, la descripción del movimiento de los astros, etc. Galileo nos está dando una clave de lectura de la Biblia que después la Iglesia Católica ha asumido con los tiempos. La doctrina no cambió, pero sí un desafío que viene del mundo de la ciencia nos ayuda a comprender mejor cómo interpretar la Biblia. Estamos hablando de 4 siglos atrás. En la Iglesia Católica no leemos literalmente la Biblia. Todo esto, todo este movimiento, esta mejor comprensión, surge con Galileo. Si Galileo no hubiera hecho una invasión de campo, que todo esto es discutible, el modo, es muy complejo el caso Galileo. Pero al respecto de lo que los desafíos que la ciencia pone a la comprensión de Dios, a la comprensión del mundo, no es estático. Por eso existe la teología, por eso tenemos que seguir estudiando, progresando. No hay una comprensión estática de lo del dogma de fe, de la fe. Hoy sabemos que el universo tiene una edad de 14.000 millones de años. Y no se puede decir que la Biblia tiene razón cuando dice que ha creado en 7 días. ¿Cómo esos desafíos que vienen del mundo de la ciencia, nosotros los incorporamos y tratamos de pensar? Lo importante es pensar. La Iglesia hace este esfuerzo de
comprender mejor el mundo, comprender mejor a Dios. Y todo esto se hace en un camino de conversión intelectual y de conversión de corazón también. Esto es lo que puedo decir. Pero sí, se podría agregar la cuestión del monoteísmo, que ya se ha presentado, digamos, cuando fue la conquista de América, todo ese encuentro de culturas y de civilizaciones. Ahora yo no puedo dedicar mucho tiempo a esto, pero muchas cosas se pusieron en duda la dignidad de las personas humanas en ese momento. Buenas noches. Mi pregunta iba más un poco, porque es raro encontrarse dentro del punto en el que puedo hacer la pregunta, y es la charla gira en torno a la astrobiología, y yo quisiera, desde su punto de vista, que me pueda hablar desde los dos, ¿cuál es la definición de vida desde el punto de vista como astrofísico y desde el punto de vista como persona de fe? Y la pregunta la hago más que todo porque, basándose en esa respuesta, es que los astrofísicos irían a buscar algo que está allá afuera. Pero desde el punto de vista de la religión, me queda la cuestión de qué querrían buscar realmente como para poder decir, detectamos la vida por fuera. Muy buena pregunta. Y respondiéndolo brevemente, no lo sé. A veces, no es que uno deba conocer todo. Yo dije que la astrobiología reúne mucha disciplina, ¿no? Yo no soy biólogo, tampoco soy filósofo de profesión y tampoco teólogo de profesión. Soy un astrónomo astrofísico de formación académica como astrofísico que ha estudiado filosofía y que ha estudiado teología. En este momento de mi vida, uno de los desafíos, uno de los proyectos que quiero comenzar, y lo voy a hacer, ya lo he hecho, tengo el proyecto desde Argentina, en Córdoba, es justamente esto. ¿Qué es la vida? Yo sería bueno preguntarle a un biólogo y preguntarle a un filósofo, y también a un teólogo. Posiblemente cada uno daría una respuesta distinta. Si nosotros un día encontramos vida, ¿qué criterios vamos a usar para decir lo que encontramos es vida? Más aún, si encontramos vida inteligente, ¿qué vamos a hacer? Porque podría ser, yo no creo que nos vamos a encontrar alguna vez con seres inteligentes biológicos, para decirlo así. Pero podría ser que nos encontráramos con una de estas misiones espaciales, por ejemplo, que nosotros mandamos a New Horizons en el pasado Voyager, que nos encontremos algún artefacto de esto y que tenga inteligencia artificial. Ya existe la inteligencia artificial. Google, uno pregunta y responde. Y bueno, este es un ejemplo muy banal. Pero bueno, entonces, ¿cómo definimos ser inteligente? ¿Cómo definimos también ser espiritual? La respuesta, repito, no la tengo. A lo mejor si me invitan de acá a 4 o 5 años, puedo darle alguna respuesta. Desde el punto de vista religioso, la vida es don de Dios. Eso lo puedo decir. Dios es vida y Dios comunica esa vida. La vida natural, de algún modo, nos sostiene en su existir, permite que estemos hablando, discutiendo sobre estas cosas. Y también la vida sobrenatural, ¿no? La vida de la gracia. Dios se ha dado a sí mismo, ¿no? Es vida. Buenas noches. Una pregunta. Cuando habla de planetas similares a la Tierra, ¿exactamente a qué se refiere con esa afirmación? Y con los telescopios que nos mostró hace un momento, dijo que iba a tratar de buscar signos de vida en estos planetas. ¿Qué exactamente es lo que se está buscando o lo que se espera encontrar a través de estos telescopios? Gracias. Planetas semejantes a la Tierra serían planetas de dimensiones semejantes a la Tierra, con su misma densidad, con su misma composición química, que hubiera, por ejemplo, en la atmósfera, oxígeno, carbono, nitrógeno, esos elementos que son esenciales para la vida. Eso quiere... En realidad, biosignature es la palabra que se usa en inglés, pero en realidad son
que en los espectros que se toman de esos planetas, de la atmósfera de los planetas, nos indicara que la composición química de esa atmósfera es semejante a la composición química de la Tierra. Porque el único caso que conocemos de vida en el universo es la Tierra. Entonces, bueno, uno espera que el lugar más indicado para donde uno se podría esperar que hay vida sería en planetas semejantes a la Tierra, pienso yo. Buenas noches. Muy al principio de la conferencia estaba hablando de una serie de componentes. ¿A qué se refiere exactamente lo de la materia oscura? Gracias. Yo hablé de materia ordinaria, de materia oscura y de energía oscura. La materia oscura encontramos evidencia en las galaxias. Si uno, en mi tesis de doctorado, puedo decir que con el grupo en Padua nos ocupamos de pesar las galaxias. Uno agarra una galaxia, la pone en una balanza y la pesa. No, pero la idea es esta. Las galaxias rotan, como rota la Tierra. Del efecto Doppler, sabemos que un objeto que se acerca a nosotros se vuelve más azul. Y cuando se aleja de nosotros, se vuelve más rojo. Esto es un fenómeno físico. En una galaxia uno observa que una parte de la galaxia se vuelve más azul y la otra se vuelve más roja. Esto quiere decir que la galaxia está rotando. Y uno puede medir la velocidad de rotación de la galaxia. Y puede calcular, dentro del radio máximo al que alcanza a llegar, puede calcular la masa total que hay en esa galaxia. Esa masa total está compuesta de estrellas, de gas, de polvo. Sin embargo, falta una cierta cantidad de materia para igualar a la masa total que no sabemos de dónde viene. Eso es la materia oscura. ¿Qué se está buscando de distintos modos de explicar? O puede ser que haya partículas, formas de materia que nosotros no conocemos. Algunos sostienen, no la mayoría, que cambiando las leyes de rotación en las galaxias, una física de Newton modificada, uno puede reproducir los mismos resultados. Este fenómeno, sin embargo, de la materia oscura, se puede observar a distintos niveles en el universo. No solo la galaxia individual, sino también cúmulos de galaxias. Uno de algún modo puede medir la masa del cúmulo total y también ahí falta materia. Eso lo llamamos materia oscura. Lo que los cosmólogos, los astrónomos no entienden lo llaman oscura, pero no es que... No es la fuerza oscura de la Star Wars, ¿no? De las estrellas de la Guerra de las Galaxias, no se trata de eso. La energía oscura es, que todavía yo creo que conocemos menos eso, el universo se expande y se expande aceleradamente. Hay un, digamos, esto depende de la densidad del universo. De acuerdo a los datos que se han visto, se han relevado bastante bien, vivimos en un universo que se expande y se expande para siempre, observando por ejemplo supernovas en galaxias lejanas. Esto sí se explica solo si existe una lo que se llama energía oscura, que de algún modo tiene un efecto opuesto a la gravedad. La gravedad hace que el universo colapse. La energía oscura, que podría estar asociada al vacío, yo no conozco mucho estas cosas, hace que es opuesta a la fuerza de la gravedad y explica esta expansión acelerada del universo. Padre, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí dándonos esta conferencia, agradecerle mucho. Una pregunta final y muy corta. Juan de la Cruz habla de la noche oscura. ¿Cuál ha sido su noche oscura? Cada vez que usted adquiere esos conocimientos y se da cuenta que cada día la expresión de Dios es más inmensa,
y cada día estamos en esa construcción y en esa necesidad de encontrarnos con lo absurdo, si se puede decir. Una vez hablando con mi novia, ella me decía, lo quieto se deja quieto. Con esta pregunta terminamos y respondo del mejor modo posible. Siempre cada uno de nosotros, cada uno tiene una noche oscura, que puede ser religiosa, humana, también. Recientemente no es que he tenido una noche oscura, porque sería una palabra demasiado grande, pero preparando alguna conferencia que también he dado hace pocos días en Bogotá, sobre el futuro del universo, ¿no? Cómo va a terminar el universo. Es difícil porque no es muy esperanzador, digamos. El universo terminaría, está bien, en trillones y trillones de años, y como repito, antes tenemos que preocuparnos por el futuro de la Tierra, pero de todos modos, una experiencia desoladora fue para mí pensar estas cosas, ¿no? Y después, de algún modo, me he consolado pensando, bueno, algún día tenemos que morir. Y también puede ser que desaparezca la Tierra, la humanidad, a lo mejor surjan otra forma de vida, eso no lo sabemos. De hecho, la muerte existe, ¿no? Entonces, bueno, esa experiencia es una experiencia difícil, cuando uno piensa en el propio final. Difícil porque no nos gusta pensar en el propio final. De todos modos, la ciencia en sí misma nunca, al menos hasta ahora, me ha provocado una crisis de fe. Desde chico he querido ser astrónomo y no lo he vivido nunca como si fuera una cosa opuesta o miedo que si aprendo esto voy a perder mi fe. No me acuerdo, al menos honestamente no me acuerdo. Sí, en cambio, lo que es escándalo para mi fe, lo que a veces cuesta más aceptar, son las situaciones de injusticia. ¿Por qué el inocente tiene que sufrir? ¿Por qué tenemos estas guerras, tantas muertes, tantas violencias? ¿Cómo puede ser que este ser humano, que es capaz de hacer, de pensar, de hablar de astrobiología, que son cosas lindísimas, digamos, si estamos acá, estamos pensando en estas cosas, en el universo, que es bellísimo y nos ayuda y pensamos, bueno, ¿cómo puede ser? Para usar un ejemplo también astronómico. Ustedes, yo no sé si lo saben, pero son privilegiados. Ustedes son una pequeña, pequeñísima parte de la humanidad que hoy saben, no se pueden ir de aquí si no saben esto, que el universo tiene una edad de 14.000 millones de años. Esto es una información que la humanidad ha llegado a través de un proceso de muchísimos años. Y es información, y significa educación. Bueno, no toda la humanidad tiene acceso a esta información, a esta educación. Eso me provoca más problemas a mi fe que lo que podemos descubrir con el Big Bang o con vida en otro mundo. Eso para mí es verdaderamente escándalo para la fe. Eso es lo que puede provocar más la noche oscura que la materia oscura o que la energía oscura de la que le hable. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.